A nadie se le escapa a estas alturas que estamos navegando una profunda crisis. La sociedad tiene miedo, eso es un hecho. El virus de la globalización ha atacado nuestro sistema inmune. Una convulsión social que no entiende de clases, pero que, como casi siempre, ha sido implacable con los más indefensos. Hasta el planeta, a su manera, nos pide a gritos un alto el fuego. Y mientras tanto, los ciudadanos, aturdidos y enjaulados, nos preguntamos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Tal vez sea el momento de abordar esas contradicciones que esquivamos a diario. ¿Qué podemos hacer para que la palabra igualdad sea una realidad y no el eco de una manifestación? ¿Puede el campo, esa España vacía que tanto coreamos, sobrevivir a la dictadura de los mercados? ¿Podemos asumir que haya gente sin casa y casas sin gente? ¿Contenedores llenos de comida y miles de personas haciendo cola para llenar su plato? ¿No ha enseñado el COVID que la salud es una asignatura pendiente en nuestro sistema educativo? Me pregunto qué más tiene que pasar para que entendamos que la salud del planeta y la salud de las personas sencillamente van de la mano. Vivimos un momento en el que todos y todas, sin excepción, atravesamos una profunda crisis de confianza en las instituciones, en las empresas, en los medios, en el futuro. Quizá deberíamos aprovechar la oportunidad que la propia palabra crisis lleva en su ADN para ponernos de acuerdo, para reinventarnos, porque coincidiréis conmigo, algo tiene que cambiar.